Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Hoy hace un frío impresionante, pero vamos a hablar de un tema que lo mismo les interesa a ustedes, que tiene que ver con el sol, con otro tipo de energía que no es contaminante, son energías renovables, y les voy a poner en referencia. Hace como unos 10 años, en 2007, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, sacó unas ayudas para ese tipo de energías renovables. Se produjeron cantidad de ayudas, se crearon cantidad de plantas, tanto desde el punto de vista industrial como familiar, como individual, que luego, desgraciadamente, con el impuesto al sol que se ha puesto desde el gobierno del Partido Popular, pues todo ese tipo de inversiones se fueron al traste. Y hoy, para que nos explique cuál es la situación de esta realidad, de este drama, está con nosotros César Bea, con V, que no, actor, productor, que es uno de los perjudicados, uno de los damnificados. A ver si él nos aclara un poco cuál es la situación y qué solución tienen. César, muy buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? Explícalo mejor que lo que yo he explicado. ¿Cuál es el caso vuestro? ¿A cuánta familia afecta? ¿Qué pasó? ¿Por qué se Bueno, produjo? esto afecta a 62.000 familias en España. En mi caso particular, pues voy a contaros mi situación, que es aplicable a otras muchas familias. Cada una tiene una historia. Y bueno, pues esto, como tú bien decías, parte del año 2007, cuando el gobierno del señor Zapatero nos pide a los ciudadanos que seamos patriotas, que invirtamos en nuestro país en energías renovables. Porque el Tratado de Kioto exigía a España que para el año 2020 estuviéramos produciendo un 20% de energía limpia. Y bueno, pues las condiciones eran apetecibles, era un contrato con el Estado, publicado en el BOE, firmado por el Rey, es decir, ¿qué más garantías que eso puedes tener, ¿no? Con una rentabilidad de un 9%, un 9% después de 12, 15 años de haber pagado una deuda importante, ¿no? Por lo tanto, no era un gran negocio. Sí que era una gran idea, evidentemente, porque hoy se ha demostrado que las familias, 62.000 familias que invertimos nuestros ahorros, que pedimos un préstamo de estos que no lo pagas en 15 vidas, conseguimos desarrollar una tecnología a nivel mundial, ser referente en el planeta, de hecho eran palabras de Obama, mirad España que está invirtiendo en renovables, ese es el ejemplo a seguir. Pagamos una tecnología cuando más cara era, la desarrollamos a fecha de hoy, 10 años más tarde, hemos conseguido que esa tecnología, esa producción cueste un 80% menos y ahora que todo el planeta entero está invirtiendo en renovables, países sin sol, están invirtiendo en renovables, en España no pone un duro ni Dios. ¿Por qué? Porque se creó una inseguridad jurídica terrible. El gobierno de Zapatero incumplió el contrato que firmamos, redactaron un decreto ley con carácter retroactivo y ahí empezó nuestro calvario. ¿A nosotros qué nos ha ocurrido particularmente? Nosotros montamos la planta solar en un pueblecito de La Rioja, el Villar de Arnedo, en el año 2007. Ya vemos que en ese proceso de instalación de la planta algo no está bien, ¿no? Iberdrola no firma esa carta que tiene que firmar un permiso para poder instalar, para poner en marcha la planta y demás. Pero bueno, conseguimos poner en marcha el parque solar en fecha, en la fecha que exigía el BOE. 3 años más tarde nos piden la documentación de la planta solar desde Madrid y resulta que deciden que nuestra planta solar no cumple normativa. ¿Por qué? Porque nos aplican un real decreto nuevo con carácter retroactivo. Ahora, hemos ido a la justicia y el juez dice, oiga, el decreto que tengo es este, este anula el anterior, por lo tanto, usted tiene un problema. Y el problema pues es muy grave. Nosotros, mi hermano y yo, bueno, mi familia, pedimos un préstamo de 1 millón de euros avalado con absolutamente todo más, bueno, en fin, el préstamo, la planta solar, la casa de mis padres, toda nuestra vida invertida ahí. Nos vamos a quedar, bueno, mi padre se va a quedar sin casa dentro de poco. Y ahora, 10 años después, ¿cuál es vuestra situación? Ni, nuestra La situación. vuestra y la de 60.000 familias. Bueno, hay casos diferentes.
O sea, nuestro caso es uno de los más graves. Creo que hay unas 200 familias así en España. El resto de las familias han tenido que rehipotecar, refinanciar, para poder pagar los recortes que ejecutó el Partido Socialista y que después el Partido Popular volvió a multiplicar. O sea, el Partido Popular llegó a ejecutar recortes de en torno a un 50%. O sea, imaginaos, si esas plantas solares se financiaban en unos 12, 15 años, dependiendo de bueno, condiciones del préstamo y demás, ¿qué ocurre? Que no se van a financiar nunca jamás. O sea, nosotros montamos una gran empresa de energías limpias, un negocio ético, lo desarrollamos y el mismo gobierno, no, da igual, el gobierno del PP, el gobierno del PSOE, nos han pagado con un holocausto. Porque es que esto, yo es lo que quiero contar en mi película, ¿no? Aquí lo que hay es unos dramas familiares que no os podéis imaginar. O sea, me estoy enterando para mi película que ya ha habido algún suicidio por no poder afrontar la presión de lo que supone meterte en una inversión de estas características. El Estado te estafa, no puedes pagarlo, no puedes acudir a nadie porque es el mismo Estado y tu vida se va al garete. Ricardo está con nosotros, como siempre, está bien fijo, lo dejo en tus manos. Sí, la verdad es que habíamos oído, yo había oído algo de esta problemática, pero así muy genéricamente, sin el rostro humano y sin la dimensión personal que nos estás contando, que es lo que pasa en cuanto que rascas un poquito, Sí, ¿no? bueno. Detrás de los desahucios, detrás de las hipotecas con esas cláusulas tal, y detrás de las preferentes y tal, pues hay ancianos que ponen toda su pasta y tal, y que estoy convencido, ya conozco un caso de preferente que se han muerto del disgusto, que ganarán y recuperarán parte del dinero, pero serán los herederos porque los pobres ancianos les mataron del disgusto. Me gustaría que explicaras por qué nos has adelantado antes, si algo habíamos sabido, por qué alguien se ha ocupado también de confundirnos, que aparte de vosotros los damnificados, hay otros damnificados que son en fondos de inversiones, otro tipo de empresas potentes que sí que vieron que aquí había una oportunidad de negocio y que hicieron inversiones. Y estos están reclamando y cabe la posibilidad de que este tipo de fondos, además exteriores, que van por otras vías judiciales, puedan llegar a acuerdos de compensación o de indemnización, que sea parcial, y a vosotros, a vuestras familias, os dejen completamente desamparados. Sí. Eso es lo que yo oí a unos abogados que vinieron a unas jornadas que organizó Ampier, la asociación a la que pertenezco, unos abogados del Reino Unido y de Alemania. Nos dijeron, tened presente que es probable que el Estado, el gobierno, indemnice a los fondos extranjeros de inversión y a las familias os deje en la cuneta. O sea, que pueda el Estado llegar a declarar todas las plantas solares de España ilegales. O sea, que no haya una retribución, que no se cumpla lo que se firmó. Hasta ese punto. Eso es lo que nos avisaron hace un par de años, en unas jornadas, ¿no? ¿Qué ocurre? Como tú bien decías, ¿no? Hay fondos de inversión de Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes, Estados Unidos, que reclaman a través de tribunales internacionales. Creo que es el CIADI, el organismo que gestiona estos recursos, estos trámites, ¿no? Que suelen acabar en arbitrajes. Claro. Y ahí el árbitro, aunque solo sea un poquito, siempre pilla un pellizco. Por supuesto. O sea, aquí Claro. está claro que el que ha incumplido es el gobierno, el Estado. Primero el señor Zapatero y después el señor Rajoy. Y el juez va a decir, ¿usted qué ha firmado? Esto, pues pague. Los trámites judiciales en España, pues solamente se gestionan aquí. Claro. Lleva otro proceso. En nuestro caso, que un juez haya dictaminado que el Estado lleva la razón es incomprensible. Y hemos reclamado, hemos aportado documentación, hemos justificado absolutamente todo. Y que tu propio país, tus propios gobernantes te vayan a aniquilar, porque esto de verdad está siendo, esto es la muerte absoluta. ¿Y habéis llevado esto al teatro como escenario político, al Congreso, al gobierno, a los grupos de la Sí. oposición? ¿Hay posibilidad de que alguien entienda lo que pasó? Aquí hay una solución y es clara, ¿no?
En los casos como el mío y el de mi familia, nos decía nuestro abogado, ¿no? Dice, una firma del rey soluciona vuestro problema. Porque esto fue un real decreto. O una firma del ministro. O sea, si ahora me está escuchando el señor ministro, su majestad el rey, que sepan que en sus dedos, en su bolígrafo, está El la solución. ministro no es el rey, hay veces que nos sintoniza. O sea que lo del ministro ya lo veo más difícil, pues suelen Pues ser ágrafos y no estas esto, o cosas. sea, tengo la sensación de estar un poco en el circo romano, ¿no? El dedo Ya. está así y que un señor haga así y deje de oprimirte el pecho. Esto Pero tiene. un segundo, ¿no hay una posibilidad de presentar una proposición no de ley, a algún grupo en el Parlamento, ahora que hay muchos, Yo que defienda estoy. vuestros intereses? Sí, yo estoy hablando de forma particular con todos los grupos políticos. Tuve la suerte de encontrarme con el señor Zapatero en el Congreso, porque ya le había pedido una entrevista previamente, y su secretaria pues me daba largas, que está en Venezuela, que no sé qué, que no puede. Me pasaron el correo de Miguel Sebastián, y le mandé un correo al señor Sebastián, y me respondió que, como usted comprenderá, yo no puedo aparecer en su documental. Todo lo que he dicho lo he escrito en un libro, al cual puede usted acudir, que me dice que, por cierto, lo escribí con mucha autocrítica. Muchas gracias, buenas tardes. Me decía, bueno, me gustaría tomar un café con usted. En ese segundo mail no hubo respuesta. Bueno, el caso es que me encuentro al señor Zapatero en el Congreso. Y le dije, señor Zapatero, que le he mandado un correo para entrevistarle. Sí, me dijo, yo es que no hago películas. ¿Has hablado con Sebastián? Digo, sí, Sebastián tampoco hace películas. Claro, explícanos que estás preparando un Un documental documental con la historia de con la todo lo que ha historia pasado. de mi historia, que es el hilo conductor para unir las diferentes historias en España, ¿no? Pues el señor Zapatero, cuando le dije, me he arruinado por invertir en renovables. Levantó la ceja, sonrió y se fue. Es que lo que estás contando, desde luego, es un drama Terrible. personal, familiar Terrible. y empresarial. Pero es un drama también para el país como Sin modelo duda. de, quiero decir, la apuesta por un determinado modelo con una serie de reglas para incentivarlo y al cabo de un tiempo te cambian las reglas. Esto es un problema jurídico Sin también, duda. de inseguridad, Inseguridad jurídica. contrario a la Constitución. En una primera impresión es lo que me pide el cuerpo y es lo que opino. Pero es un drama desde el punto de vista también de la decisión de política, Sí. de desarrollo energético. Sí. España es un país que ahora mismo no genera ninguna confianza. Posiblemente ya no solamente en temas de inversión energética, sino en el resto. O sea, cuando un Estado, un gobierno ha incumplido un decreto ley, la imagen que están dando del país es terrible. Pero antes nos hablabas de Zapatero y de Sebastián, que ya no están. Sí. El nuevo gobierno que se ha creado hace poco, Sí. ¿has hablado con los nuevos diputados, con alguien que te dé? Estoy en contacto, estuve en el Congreso el otro día para hablar con los diferentes grupos políticos y bueno, de momento no hay respuestas. De ¿De momento ninguno? no hay respuestas de ninguno. He estado hablando con la persona que llevó todo el tema energético en Ciudadanos. Estuve en el despacho del señor Hernando a ver si me atendían para explicar mi problema y lo que está pasando en el sector. Pedí una entrevista, tampoco ha habido respuesta. Es verdad que en el PP todavía no he hecho las gestiones para solicitar entrevista, pero lo voy a hacer con todos los grupos políticos. En Podemos igual he hecho la solicitud y vamos a ver qué responden, ¿no? Pero claro, la situación es límite ahora mismo. O ¿Tú sea, crees que esto tiene que ver con el cachondeo que hay en torno a las eléctricas? Quiero decir, la sí. última, hoy, se emitirá este programa en los próximos días, la última con la que nos hemos desayunado, con Sí. el nombramiento en Red Eléctrica del exdirector general de la Guardia Guardia Civil, un Civil. tipo que no sabe distinguir entre el chapapote y un mechero de gasolina, Sí, es. 150.000 pavos al año. ¿Pero qué es esto? Esto de las eléctricas, los precios de las eléctricas, la falta de transparencia, un mercado absolutamente controlado Sí. por unas cuantas empresas que antes eran unas cuantas familias. Y como decía el señor Sebastián hace poco en un documental de la televisión, que no sabe, porque son contratos secretos, en qué condiciones manejan las cuencas de los ríos. Claro, aquí se está pidiendo una auditoría de las eléctricas
Porque yo te cuento lo poquito que sé, porque no soy ningún experto en la materia, pero sí que llevo leyendo varios años informes y ya casi esa opacidad sí. ya es llamativa. Claro. Yo lo que sí sé es que la fotovoltaica, en lo que yo invertí, a fecha de hoy, producir un megavatio cuesta 20 euros producirlo. Hasta los 100, 120 que se van a cobrar, ¿quién se lleva todo eso? O sea, la fotovoltaica, eso es lo que cuesta gracias a los 25.000 millones de euros que invertimos las familias para desarrollar esta tecnología. Hemos conseguido que sea barate casi un 80%, un 90% por ahí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues eso, una opacidad, como tú bien dices, y luego unas ganas de aniquilar a un sector que éramos, con perdón de la expresión, una mosca cojonera en ese club de las eléctricas, ¿no? Porque claro, si los datos que yo tengo, ¿no? Que la hidroeléctrica la estamos pagando un 700% más cara de lo que cuesta producir, que la nuclear la estamos pagando un 400% más cara, que lo que se hace aquí es un mix energético, meten el gas, la fotovoltaica, la nuclear, todo mezclado, cuando interesa, para decir, oye, es que lo que cuesta es el gas, que lo pones en los momentos punta, para que el resto cobren lo mismo. ¿Sabes? Hacen ahí una mezcla, como decía un amigo, ¿no? Están vendiendo sardinas a precio de merluza. Y nosotros hemos demostrado que, a fecha de hoy, bueno, la empresa del señor Elon Musk, Tesla, pues ya se está demostrando que unas de las casas pueden ser autosuficientes. Quiero decir, que a un futuro reciente la gente va a tener la energía gratis en sus casas. Y si no es gratis, a un coste ridículo. Que hoy, si hubiéramos seguido en la misma dinámica que empezamos en el año 2007, si hubiéramos seguido igual, hoy la factura de la luz costaría un 30-35% menos al ciudadano. O sea, era una energía democrática. Era creación de empleo en zonas rurales. Energía de proximidad, es decir, se pierde el 15% de la energía en el transporte. O sea, si yo tengo una finca aquí y aquí hay un núcleo urbano, de aquí a aquí hay un kilómetro, no cuesta nada. Encima, esta gente está trabajando aquí porque estamos ampliando. O sea, se podría estar vendiendo energía limpia a Europa. Aún así, a pesar de todos estos recortes, España, gracias a las renovables, se ha ahorrado unos 6.000 millones de euros en compra de combustibles fósiles y demás. Y perdón, un segundo, y volviendo al tema vuestro, ¿tenéis alguna hoja de ruta, la asociación en la que tú has incluido, defendido tus intereses, o esto ya es un callejón sin salida? Bueno, esto va, es decir, la gente va a terminar consumiendo energía limpia sí o sí. Lo que no tengo tan claro es lo que vaya a ocurrir con las familias que invertimos. En nuestro caso, yo creo que estamos jodidos. Salvo que el César haga así, creo que estamos jodidos. Como yo, pues eso, 100, 200 familias en España, ¿no? Si los diferentes grupos políticos que están en la oposición, por lo menos que lo pongan sobre la mesa del problema, ¿no? Hacen piña y dicen, señores, esto es una injusticia. Porque lo primero, no se ha cumplido el contrato con el Estado. Lo segundo, han arruinado a miles de familias. Y lo tercero, es que hay gente que decidió no estar. Saltar por una ventana o saltar por un puente. ¿De verdad merece la pena que nos paguen así? Tanto esfuerzo, tantas ilusiones, y te pagan con la muerte. ¿Y habéis acudido a tribunales internacionales? Sí, yo de forma particular hasta Estrasburgo. El juez español que leyó nuestro expediente, pues no lo admitió a trámite. Directamente. Bueno, tengo una anécdota buenísima. Yo ya llegué al punto de desesperación de no saber si nos iban a pagar, si no. Me presenté en el Supremo este año pasado, ¿no? En el 2015, y solicité en el Supremo que adelantaran mi sentencia. Cogieron el expediente y en un mes estaba resuelto desfavorable, evidentemente. De ahí pasamos al Constitucional e hice lo mismo. El secretario de la sala me atendió y dije, por favor, necesito saber si estoy muerto ya, quiero saberlo ya, no esperarme un mes o dos porque esto está siendo angustioso. Sí, sí, aquí tenemos su expediente. A la semana, a los meses, me dijeron que evidentemente que no admitían a trámite todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que la justicia pues se base en unos decretos ley que están en vigor. Pero yo siempre he dicho, yo no estoy acogido a esos decretos ley, estoy acogido a uno anterior,
y ustedes me están juzgando injustamente. En el Ministerio de Industria hacen oídos sordos. Es llamativo el trato diferencial con las eléctricas. Los gobiernos hacen mucho la vista gorda. Y por eso, que sea tan opaco, que no se sepa cómo determinan los precios, que se estén generando esos beneficios bestiales, claro, en las eléctricas tradicionales. Sí. Y sin embargo, vosotros que, bueno, erais la punta de lanza de un nuevo modelo. A nivel mundial. Probablemente. De un nuevo modelo, directamente se han pasado por la quilla. No interesaba que estuviéramos a ahí. A lo mejor es que debíais de haber ofrecido algunos puestos. Lo digo, es irónico, pero muy... algunos puestos en los consejos de administración a los políticos, ya, algo cuando se jubilaran. Si aquí éramos la mayoría, pues gente de pueblos de toda España. Gente de pueblos. Que compraste una finca, que te hizo ilusión esto, que eran pues un aporte a tu jubilación, todos, la mayoría... mucho desarrollo local, además. Creación de empleo, o sea, se cargaron 50.000 puestos de trabajo en plena crisis y se podían haber creado a fecha de hoy del orden de 300.000, 500.000 puestos de trabajo en estos 10 años. Es mucho trabajo, muchos puestos de trabajo. ¿Qué hizo la gente, los ingenieros, las empresas? Se desperdigaron por el resto del planeta. En términos de tiempo, ¿eso cuánto retrasa a España a ponerle en una tecnología como se está poniendo en otros países? El haber hecho esta operación de cambio de reglas cuando ya estaba funcionando, ¿qué va a significar en términos de confianza, como tú dices? ¿No van a volver a invertir en mucho tiempo y que España no va a estar con esa tecnología que debería estar? Sí. Estamos a la cabeza en inseguridad jurídica a nivel mundial, a la cabeza. Por detrás de nuestro creo que está Venezuela. Nosotros tenemos como 30 demandas internacionales, Venezuela tiene 15. Por no cumplir los contratos de la cartera de energía y todas estas cosas, ¿no? España ha retrocedido al pleistoceno con este tipo de decisiones, porque ya has creado un precedente de inseguridad jurídica. Sí, lo hace una vez España, y lo hace con esta, claro, lo puede hacer con otras... Claro, o sea, ¿qué otro contrato puede incumplir? Cualquiera. ¿Quién va a invertir en renovables en España? Sí, dirán, muy bien, usted me va a pagar un 25% de beneficio desde el minuto 1. Por si acaso, dentro de 3 años no incumple. Con contratos leoninos, hasta, es decir, para comerse el país y no desarrollar un país. ¿Y todo lo que tenéis instalado habéis tenido que cerrarlo, venderlo, tirarlo? No, nosotros, ¿qué nos ha ocurrido? Que nos han expulsado del sistema de primas, ¿no? Uh-huh. Y estamos vendiendo la energía a pool, a precio de mercado. Pero claro, la hipoteca que tenemos era a precio de Ferrari en el 2007. Y ahora tenemos un coche de desguace. Entonces, eso produce energía, pero no me la pagan como yo firmé. Entonces, claro, el banco dice, ¿cuándo me vas a pagar? El ministerio dirá, oye, que todas las primas que te he dado me las tendrás que devolver. O sea, va a ser tal ruina que con 50 años que tengo... no sé cómo voy a retomar mi vida, no sé desde dónde voy a empezar, pero desde luego, como digo en muchas entrevistas, yo espero no seguir viviendo en este país, espero que mi hijo también decida irse a desarrollarse a otro país que no sea España, y que esto sea un sitio para venir de tapas y cañas, y a la playa, y al sol, eso como decía Iñaki Gabilondo, Bar España. No tiene ninguna confianza en cómo ha ocurrido con el Jack... sí, pero yo no puedo esperar 15 años. No, ya, no. Bueno, sí, otros 15 sería. El momento es ahora, que es cuando no hay mayoría absoluta y por tanto los desplantes a esto. Uh-huh. Lo que me llama la atención es la falta de sensibilidad o la falta de asunción de este problema. Esto tiene... Que son 4.000 familias. Que sí. No, 62.000 familias. Perdona, sí. 4.000 sois... En asociación, en amplio. Eso. Sí. Que no sois moco de pavo, pero sí, es un segmento de población muy importante. Esto es una cuestión de justicia y sentido común. Y el Parlamento, que fue el que derogó las leyes que firmó, tiene la potestad y tiene la solución en sus manos. Entonces, yo voy a mandar un mail a cada uno de los diputados, es decir, señores, esta es mi situación. Y mi vida está y soy un ciudadano de a pie. Mi vida está en sus manos. Claro, tal cual. ¿Sabes? O sea, que ha habido padres que me digan, César, ¿sabes qué pensé en suicidarme para que los hijos cobraran el seguro de vida? Hasta ese punto ha llegado la situación.
por invertir en energías limpias, o sea, por pensar en un planeta más limpio, por invertir en un negocio ético. Nos han pagado, de verdad, esto ha sido un holocausto. Pues César, gracias por haber venido a contarlo, porque es un tema que tiene que aflorar y tiene que conocerse. Esperamos que hagas tu documental y estás emplazado ya desde este momento a venir a presentarlo cuando lo hayas terminado. Y desde aquí os animamos, en fin, nuestra tarea es difundir este tipo de cosas y queremos que difundiéndolas y haciéndose a conocer a la gente se pueda ir cambiando de opinión y os puedan dar una solución, porque si no, la solución final. Yo para terminar con esto, propondría al Estado lo siguiente. Mire, usted ha rescatado al Castor, autopistas y demás cosas en la historia. Tiene en sus manos rescatar una empresa ecológica, fotovoltaica, la rescata y al ciudadano le regala electricidad a 20 euros. Ya tiene una empresa nacionalizada, eléctrica, limpia, pro planeta saludable. Ahí la tiene. Que empresas muchísimo más ruinosas que estas, que serían rentables en esos términos, fueron incorporadas al antiguo Instituto Nacional de Industria y ahora a la SEPI, ¿no? A este pool público en el que se incorporan negocios ruinosos cuando quieren, lo que han dicho. Pues se puede nacionalizar una empresa mañana mismo, ¿eh? Que te aseguro que todas las familias diríamos, por favor, como digo, yo digo, denme mi vida anterior. Claro. Porque llevo 10 años jodido, con perdón de la expresión, muy jodido, por ser emprendedor. Y háganse cargo de esta situación. Que ustedes la provocaron, no yo, claro. Que usted me pidió, por favor, señor Zapatero, por favor, inviertan en esto que los necesita el país. Váyanse a la mierda, coño, váyanse a la mierda. Pues nosotros vamos a ir acabando, repetimos, gracias por estar aquí y estás emplazado a volver cuando tengas preparado, cuando haya alguna noticia relevante, y le dejamos ahora con un vídeo que va a ampliar algunos de los aspectos que hemos estado tratando hoy en la entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este señor es José Bea, mi padre. Tiene 82 años y Alzheimer. Avaló con su casa para poder instalar el parque solar. El gobierno de este país nos ha estafado. Y esto es lo que mi padre piensa al respecto. Sí, que nos engañan miserablemente. Sí. Que lo teníamos todo. Yo no me acuerdo, pero me cago en Dios. Va. Con la ilusión que se hacen las cosas, que le echas los cinco sentidos, trabajando por de día y por de noche, y luego viene un hijo de estos y dice, no, que esto no es tuyo, amigo.